En la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador existe la sospecha de una alianza político-financiera que constituye casi toda la red de corrupción sistemática que actualmente afecta al país y que no dejó de fortalecerse en los 6 años que duró el gobierno pasado, la relación Enrique Peña Nieto-Salinas de Gortari. Esa es la conexión a la que pretende llegar el equipo de López Obrador mediante investigaciones impulsadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Hasta ahora hay 2 expedientes claves. El primero es el del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien en su intento por evadir las órdenes de aprehensión que pesan contra él y su familia, busca desesperadamente evidenciar todos los entresijos que componen el sistema de corrupción de Pemex. El segundo caso es el de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública que podría ser sentenciado en los Estados Unidos por ser el funcionario que atravesó y conectó los últimos 3 sexenios y que además colaboró con un diseño de negocios desde el poder respecto al tema de la seguridad pública. De acuerdo con la investigación citada por el columnista Salvador García Soto, todo comenzó a gestarse en los primeros 6 años del sexenio de Peña Nieto, cuando el expresidente Carlos Salinas de Gortari le reclamó la reciprocidad de sus favores por el apoyo y asesoría que él le brindó para llegar al poder. En respuesta, Peña Nieto le concesionó 2 sectores estratégicos y con posibilidades fructíferas de convertirse a la postre en grandes negocios: el sector energético y la construcción de infraestructura para la seguridad pública. Si en el ámbito petrolero Emilio Lozoya fue el encargado colocado por el mismo Salinas para manejar todos los contratos de Pemex con sus respectivos negocios y comisiones, en el tema de seguridad, García Luna fue quien diseñó los modelos de construcción de reclusorios concesionados a grandes empresarios que, a cambio de un contrato millonario del gobierno federal, pagaban una cuantiosa comisión que era cobrada y repartida por Salinas y Peña Nieto. Existen testimonios de empresarios que participaron en dicho esquema y que afirmaron que para obtener cualquier contrato en el ámbito petrolero de seguridad había que contar con el aval de Salinas de Gortari, a quien supuestamente tenían que ir a ver personalmente y negociar con él los términos para ser considerados en los contratos públicos. De acuerdo a García Soto, una fuente le reveló la existencia de al menos 7 reclusorios asignados para su construcción y operación a grandes empresarios mexicanos, algunos de ellos propietarios de compañías de renombre, como medios de comunicación, y el negocio favorecía a todas las partes. El empresario ganaba gracias al respaldo del gobierno y al presupuesto federal que le permitía obtener fácilmente créditos de grandes bancos para financiar la obra. Salinas y Peña Nieto, por su parte, recibían cuantiosas comisiones por su colaboración. Actualmente, Genaro García Luna está negociando no declararse culpable a cambio de dar toda la información que posee para destapar la cloaca de corrupción que durante años prevaleció en el espectro político de México. Mientras tanto, en nuestro país, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la Fiscalía General de la República recaban testimonios de empresarios que están dispuestos, dicen, a declarar.